En el siglo XII antes de Jesucristo, el pueblo de Israel había se establecido en Palestina. Mas allí, Israel se olvidó de Dios y de los favores de él recibidos y empezó a adorar a falsas deidades. Entonces Dios abandonó nuevamente a sus hijos en manos de sus enemigos. No obstante, movido a compasión, envió a unos hombres excepcionales, aunque no eran santos, capaces de volver a encender la verdadera fe en el corazón de Israel y de conducirlo a la reconquista de la libertad. A estos libertadores les dio el pueblo el nombre de jueces, dos de los cuales fueron Gedeón y Sansón. De modo que tú eres el único que ha salvado su cosecha. Eres muy astuto, Gedeón. Los demás se han dejado sorprender mientras trabajaban la tierra. Pero tú no. Tanto peor para ellos. Todos sabemos que cada año ocurre lo mismo. En cuanto el grano ha madurado, caen los madianitas sobre nosotros y lo arrasan todo, como la langosta. No nos dejan ni una oveja, ni un asno, ni un grano de trigo. Nada. Siendo así, ¿por qué no lo piensan antes? Yo cosecho el grano cuando las espigas todavía verdean y lo traigo aquí arriba. Quizá la culpa es de los que he visto allá abajo, ante el altar de Baal. Aunque creyesen en el Señor, no habrían sido perdonados. No tienen nada aquí dentro, eso es lo que ocurre. Se han vuelto idólatras. Han hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé. Y Yahvé los ha abandonado. Lo sabía. Lo he comprendido en el mismo instante en que te he visto aparecer. Cada vez que nos aflige alguna calamidad, al momento llega alguien que nos hace un bonito sermón. Profetas y sabihondos es todo lo que nos manda Yahvé. Gente solo capaz de charlar. Vosotros habéis pecado, os habéis vuelto idólatras. ¿Habéis hecho lo que no es grato a los ojos de Yahvé? Y por eso Yahvé os ha abandonado. Yahvé os envió también a sus jueces. Oh, sí, eso es verdad. Pero como ves, desde hace tiempo tenemos que contentarnos con charlatanes. A no ser que seas tú nuestro nuevo juez, destinado a librar a Israel de los madianitas. No, Gedeón. No soy yo. Pero conozco al que el Señor ha elegido esta vez. ¿Ah, sí? ¿Y puedo saber quién es? Tú, Gedeón. Escúchame, amigo. No tengo ahora ganas de reír. Ni yo pretendo hacerte reír. ¿Se puede saber quién eres? Llegas aquí sin que se sepa de dónde. Conoces cuanto a mí se refiere, yo en cambio no sé nada de ti. En fin, yo soy Gedeón. En cambio tú en mi concepto no eres nadie. El Señor sabe que eres hombre valiente. Aun cuando tú pareces demostrar que lo ignoras, tú libertarás a tus hermanos del yugo de Madián. Vaya hombre. Hablas como si verdaderamente el Señor te hubiese ordenado que me dijeras eso. Así es, Gedeón. Ah, te burlas de mí. Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés.
Y yo soy el último de la casa de mi padre. ¿Cómo puedes pensar que el señor está contigo? ¿De qué tienes miedo? Lo primero que debes hacer es esto. Toma un toro joven, derriba el altar de Baal. Corta el tronco sagrado que lo ampara. Luego levántale allí un altar al verdadero Dios y sacrifícale el novillo. No, escúchame. Tú no puedes mandarme que haga eso. Si me atreviese a derribar el altar de Baal, me despedazarían y yo... Es que no soy yo quien te da esta orden, Gedeón. Es el Señor quien te lo pide. Y tu propia conciencia lo desea. ¿A dónde vas? No he cerrado los ojos en toda la noche. Hace demasiado frío aquí. Ya. También cuando enfermaron las cabras decías que no podías dormir porque tenías frío. ¿Qué pretendía de ti ese forastero? Si se tratara, por ejemplo, de llevar 1000 ovejas a pastar, o de contener a unos caballos enloquecidos, figúrate si podría hacerlo. Y esto no lo digo por hablar, porque aquella vez que se trató de apresar a aquel toro enfurecido, ya lo viste. Únicamente yo fui capaz de lograrlo. En cambio, lo que él... ¿Él? ¿Quién? El forastero. Se sienta, juguetea con su varita, como si... Bueno, es que si te lo digo, quién sabe qué pensarás. Y quizá te enfades. Entonces no me digas nada. Haz lo que te parezca. Al fin y al cabo siempre decides tú solo. Parece ser que Yahvé lo mandó para decirme que tengo que librar a mi pueblo de los madianitas. ¿Y tú lo has creído? No es fácil creer o dejar de creer una cosa. Fue él quien te dijo que destruyeras el altar de Baal. Sí, pero en realidad hacía ya tiempo que estaba pensando hacerlo. Pero no debes inquietarte. Le he dicho que antes debe darme una prueba. He extendido una piel de cabra ante nuestra casa. Si Yahvé quiere que yo libre a Israel, la piel debe aparecer esta mañana cubierta de rocío, mientras la tierra de alrededor debe estar seca. Entonces por eso te has levantado, ¿verdad? Sí, en parte sí. Pero si todavía no ha amanecido. Lo sé, pero... estoy demasiado impaciente. ¿Satisfecho? ¿Tú otra vez? ¿Has dormido aquí al raso? ¿Qué remedio? Nadie me ha invitado a entrar. Bueno, es que... Estaba llena. Sí. ¿Y a dónde ha ido a parar el agua? Me la he bebido. Sí, no sé por qué, pero esta noche he tenido una sed extraordinaria. Pero yo... Anda, habla de una vez. Dime qué quieres que haga para que te tranquilices.
debes pensar en que sea distinto de los otros campesinos. Tengo los mismos defectos que todos ellos. Y quizá alguno más. ¿Tienes hambre? No, perdona, demasiado duro. Sobre todo desconfiados. Eso es lo que somos todos los campesinos. Quiero decir con ello que necesito que se repita la prueba, sí. Pero no de la misma forma. Esta vez ha de ser la piel la que esté seca, mientras todo el terreno de alrededor estará cubierto de rocío. Está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Todo lo que se te ocurre decir es que está bien? Ah, te advierto una cosa. Iremos los dos al establo y esperaremos allí a que ocurra. Muy bien, vamos. Muy bien, está seca. Pero escúchame, yo no sé mandar a la gente. Sé aconsejarles para esconder el grano. O bien... Mira, este es mi hijo. ¿Has visto? Lleva un cuchillo en la mano. Pregúntale qué encargo le he confiado. Y yo te lo diré. Yo no tengo ni siquiera valor para matar un conejo. Cuando llega el caso, es él quien se encarga de hacerlo. De lo contrario, yo... Todos aquí saben que yo... ¿Quién quieres que me siga contra los madianitas? Sí, quizá tengas razón. Claro. No obstante, se podría hacer una tentativa. La sombra ya ha llegado al pedrusco y aún no se ve a nadie, me parece a mí. Todavía no ha alcanzado el centro. Falta poquísimo. Ya están llegando. A la derecha, los de Neftalí. A la izquierda, la tribu de Manasés. ¡Salve! ¡Ánimo, ánimo! ¡Sed bienvenidos, bienvenidos! ¡Bravo, amigo! ¿Cuántos calculas que son en total? ¿Eh? ¡Anda, habla! Di un número aproximado. 1000 o 2000. ¡Son cerca de 5000! Te dije que te quedaras en casa. Es que...
He terminado cuanto tenía que hacer. El trigo ya ha sido trillado y el heno... Pero en los campos siempre hay faenas que hacer. ¿Me has entendido? Sí. ¿Sabes qué he pensado hacer? Atacaremos a los madianitas de un modo nuevo. Primero, los animales. Las cabras, los asnos y los pocos caballos que tenemos. Detrás, haremos avanzar a los ancianos. Y los jóvenes les seguirán. ¿No te parece que son demasiados? ¿Quiénes? Todos estos hombres. ¿Cómo demasiados? La opinión que tienes de ti mismo es justa. Hasta un ciego vería que tú eres el menos indicado para dirigir una guerra. Y quizás sea por eso por lo que Yahvé te ha elegido. Ah. Pero esa es tu opinión personal, ¿o me lo dices mandado por...? No, es una opinión mía. A mi modo de ver, lo más importante quizá no estriba en la victoria, sino en lograrla con el empleo de muy pocos hombres, guiados para más por uno como tú. ¿Como yo? Únicamente así el pueblo de Israel se dará cuenta de que si ha sido salvado, se lo deberá solo a Yahvé. Bueno, puestas así las cosas, no sé qué más puedo decir. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Cortarme el pelo, dejarme crecer la barba. Cógeme unas piedras. Si quieres, hasta puedo comerme las piedras. ¿Eh? Hermanos, según parece... Según parece, somos demasiados. Y por ello abrigo el temor de que ocurra como en las faenas del campo, cuando entre gentes de buena voluntad se mezclan individuos que son perezosos o inútiles o que están cansados. El trabajo no adelanta, no prospera. Aunque el número de manos sea mayor, es menor la cantidad de labor obtenida. También la guerra es un trabajo, el más terrible de todos, el más ingrato. Sé muy bien que lo que exijo de vosotros es un gran sacrificio, pero en verdad os digo que si alguno de los que me estáis oyendo sintiere algún temor, vuelva a su casa. ¿De veras permitirás volverse atrás a todo el que lo desee? A todos, Vara. Menos a ti. ¿Quieres decirme a dónde vas tú? ¿Cómo que a dónde voy?
¿A mi casa? ¿A tu casa? Un hombre tan alto y fuerte como tú y huyes como cualquier miserable. Pero no has dicho que el que tenga miedo puede irse. Lo he dicho, es cierto. Pero solo pensaba en los ancianos y en los niños. Pues ahora fastídiate. Pero... ¡va! Si siguen desertando, no quedaremos ni siquiera a la mitad. A mi parecer, aún serán demasiados. A pesar de todo. Sí, claro. ¿Y por qué no vamos contra los madianitas? Únicamente tú y yo. Tengas razón. Aún somos demasiados. Con los madianitas más vale emplear la astucia. He ideado un plan muy ingenioso. Veo que empiezas a ser razonable. Pero hay algo que me preocupa. ¿Con qué excusa podré hacer que regresen los que no nos sirvan? ¿Y de qué modo los elegiré? No creo que eso sea difícil. Quizá podría hacerse así. En el primer manantial, algunos beberán recogiendo el agua con la mano. Esos los retendrás contigo. En cambio, harás volver a sus casas a los que inmoderadamente se tiendan y beban absorbiendo el agua. ¡Keter! Ven, hijo mío. Escucha, no tardaremos en llegar a la fuente de Arod. Y por tu propio bien quisiera darte un consejo. ¡Vete de aquí! Vas todo sudoroso. Mira tus manos, están muy sucias. Si has de beber, tiéndete y absorbe el agua con la lengua. Palmera aislada cuando termines de beber. Cuando termines, ve junto a aquella palmera. Así lo haré. Luego, ponte debajo de aquella palmera. Los que aún han de beber, adelante. ¿Cuántos son? No muchos. Dime cuántos. Unos 300. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Dios mío. Solo 300. Para que aprendas a obedecer.
Te dije que no bebieras en la mano. ¿Quién cuidará de tu madre, testarudo egoísta? No tengo valor para decir a los demás que no los necesitamos. Ve tú a notificárselo. Explícales que los leones y animales feroces solo se cazan por medio de la astucia y de trampas. ¿Qué te parece? ¿Es buena o no es buena mi idea? Excelente. Ah, oye, ¿has escogido ya tu vasija? ¿Eh? No me hace falta. Yo quedaré aparte observando. No comprendo. ¿Vas a quedarte mirando? No he bebido en el hueco de la mano, ¿comprendes? Te prevengo que las bromas solo son buenas cuando no son pesadas. Vendrás al lado de todos nosotros, o me retiro yo también, como los demás. ¿Pero dónde se ha metido? ¿Quién? Ese individuo de la varita, ese amigo mío. Hace poco estaba aquí, entre vosotros. Ha huido. Ven y lo verás. Mira. Los hombres de Fara y de tu hijo se ponen ya en movimiento. Thank you.
¿Qué es falta? ¿Qué armas más ricas? ¡Viva el León! ¡Viva el León! ¡Mira qué collares! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Toma! ¿Dónde te escondiste? En ninguna parte. Estaba entre tus hombres. No. No te vi entre ellos. Eres... eres un embustero. ¿Me negarás también que abandonaste tu vasija? No creo que puedas llamarme embustero, visto que has vencido. Ya sé que he vencido. Pero ¿por qué he puesto todo mi valor? Ya que me obligaste a combatir con un puñado de hombres. ¿De qué te ríes? No te ofendas. Mi risa la provoca algo que estaba previsto. ¿Qué estaba previsto? Tu presuntuosidad. No te das cuenta. Ahora crees haber sido tú el que ha vencido a los madianitas, con tus vasijas y tus teas. Entonces, ¿quién los ha vencido? El miedo y el fuego. En su pánico se han degollado entre ellos. Tú mismo lo has visto, ¿verdad? Sí, pero... ¿y si me hubiese echado atrás, como has hecho tú? Tal bellaquería no estaba prevista en ti. Está bien, entonces, ya que tú lo sabes todo, dime, ¿qué está previsto que haga yo ahora? Perseguir a los madianitas. ¿Me crees estúpido? Seré un campesino, pero comprendo muy bien que la gente de a pie no alcanzaría nunca a los que huyen en camellos. ¡Para! ¡Ven aquí! Toma unos cuantos hombres y corred al monte de Efraín. Decid a todas las gentes de Israel que se sitúen ante los vados del Jordán. Diles que deben atacar y destrozar a los madianitas cuando intenten cruzar el río. ¡Venga! Sí. ¡Vamos! Veo que ya quieres valerte prescindiendo de mí. No obstante, me parece que te viene un poco estrecho. ¿Mm? No es cierto. Parece hecho a mi medida. Thank you.
Madre, ¿a dónde vas? Casi un año. Casi un año de continua espera. Ni una noticia. Solo rumores. Tienes razón, madre. Pero ha sido una guerra larga. Aunque todos creyeron que apenas duraría. Pero tú, estás muy desmejorado. No, ha sido el viaje. 3 días cabalgando continuamente. Pero ahora, la guerra ha terminado. Del todo. Y hemos capturado a los 2 reyes madianitas, Zebaj y Salmana. ¿Y tu padre? ¿Por qué no ha venido contigo? También él vendrá, en cuanto le sea posible. Compréndelo. Ha obtenido grandes victorias, ha alcanzado honores. Hasta quieren hacerlo rey. Sí, lo sé. Me han contado tantas cosas de él que me parece que ha perdido la cabeza. Pero Gedeón no vale para eso. Su puesto está aquí, en sus tierras. ¿Sabe que su padre murió? Sí. Creo que tiene razón. Somos gente salida de la tierra. Podemos ser buenos campesinos. No lo notas. ¿Qué he de notar? El perfume del azar. Ahora ya te quedarás aquí, ¿verdad? Pues verás, no, ahora solo he venido para verte. Pero pronto regresaré aquí. Y para siempre. ¿Cuándo tienes que volver a irte? ¿Para qué hablar de eso ahora? Todavía tenemos tiempo y... ¿Cuándo? Enseguida. Debo estar allí dentro de 2 días. Tendré que cabalgar día y noche para llegar a tiempo. Entonces, si habías de volver a dejarme sola, no debieras haber venido. No debieras haber venido. No debieras haber venido. Que este castigo sirva de lección y aviso a todos aquellos que piensen oponerse a Gedeón, como se ha hecho a los habitantes de Sucot y de Fanuel. Con espinas y cardos del desierto serán flageladas sus carnes. Y ahora traed a los reyes madianitas Zebaj y Salmana.
Dame la espada. Ven, Jeter, hijo mío. Te concedo el honor de matar a nuestros enemigos. No puedo hacerlo, padre. Estoy ordenando que los mates. No son piezas de casa. Ahórranos la vergüenza de ser ejecutados por un mozuelo. A los reyes debe darles muerte un rey, Gedeón. Tú no serás rey jamás si no eres capaz de ejecutar a tus enemigos. Siempre has ordenado que sean otros los que maten en vez de hacerlo tú. Ni siquiera en los campos de batalla. ¡Viva Gedeón! Él te está agradecido. Debes reinar sobre nosotros, y después de ti tu hijo y el hijo de tu hijo, por habernos librado del yugo de Madián. No, no, yo no soy más que un labrador, un campesino. No soy más que... No os he liberado yo de... ¡No soy yo quien os ha liberado del yugo de Madián! ¡Es Yahvé quien os ha liberado, valiéndose de mí y de 300 humildes campesinos! ¿Cómo hubiéramos podido nosotros destruir un ejército tan aguerrido sin tener la ayuda de Dios? No, hermanos míos. No seré yo quien reine sobre vosotros. Ni tampoco mi hijo. Yahvé será vuestro único rey. Y así fue como Gedeón renunció a convertirse en rey. No obstante, el pueblo quiso recompensarlo, y cada uno de los suyos le regaló algo de su parte del botín. Con cuanto le fue entregado, Gedeón mandó hacer un efod votivo y lo instaló en Ofra, su ciudad natal. Luego regresó a sus campos. Y durante los 40 años que aún vivió, los madianitas no levantaron cabeza y el país gozó de paz. Sin embargo, una vez más el pueblo de Israel no agradeció a Dios los favores recibidos y volvió a adorar divinidades extranjeras. Y de nuevo el Señor lo castigó, abandonándolo en manos de sus enemigos. Hasta que Dios sintió nuevamente compasión por sus hijos e hizo surgir de su pueblo un nuevo juez. Era un día de primavera. Manué, un hombre de Sora, de la tribu de Dan, se hallaba en el campo como todas las mañanas, librando de cizaña sus trigales, cuando...
Manuel, Manuel, vamos a tener un hijo. Por fin, un hijo. Sí, sí, el ángel del Señor se me ha aparecido. Eres mujer estéril, que nunca dio hijos, ha dicho. Mas he aquí que concebirás y parirás un hijo. Desde su nacimiento será nazareo y hará voto solemne de no cortarse nunca la cabellera, de no beber vino ni comer manjares inmundos. Y el ángel me ha dicho también que nuestro hijo será quien comenzará a librar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Matando a vuestros hijos, quemando todas vuestras cosechas y arrasando vuestros hogares. Sansón ha osado desafiarnos, pero vosotros vais a pagar ahora por él. Os perseguiremos sin ninguna piedad mientras continuéis escondiéndole y ayudándole. No cejaremos hasta que nos lo entreguéis para que sea castigado. Es cierto. Los filisteos te temen. Basta pronunciar ante ellos tu nombre para atemorizarlos. Pero entre tanto ya lo ves tú mismo, Sansón. Cierto. Apenas te vas tú, se desahogan contra nosotros. Se llevan prisioneros a nuestros hijos y matan nuestros animales. ¿Y qué queréis? ¿Qué queremos? Nosotros, ya te lo hemos dicho, eres tú quien tiene que decidir ahora. ¿Pero estáis seguros de que a cambio los filisteos libertarán a los prisioneros y os dejarán en paz? A todos con los otros prisioneros. ¿Por qué razón no cumples lo que le habías prometido a mi pueblo? Porque las promesas se han hecho para quedarse en promesas. Pero me han atado y entregado a ti como querías tú. Ah, no se les puede reprochar nada. Han realizado su cometido de un modo perfecto. ¡Matadlo! Thank you.
es una deshonra. Una deshonra que a 1000 soldados filisteos los haya matado un solo hombre. ¿Y con qué arma? Con una quijada de asno. Y todo ello como conclusión de una campaña exclusivamente organizada para poner fin a las humillaciones vergonzosas que por mano de ese hombre nos hemos visto obligados a sufrir durante casi 20 años. Farim, todavía resuenan en mis oídos tus palabras. Debes confiar en mí, señor. Tengo un plan seguro que hasta nos ahorrará el peligroso trabajo de atarlo. La culpa no ha sido mía, sino de tus soldados. Se les escapó a ellos. Ya. Nabur, disponías de más de 1000 hombres armados a tus órdenes. Quiero saber de qué te han servido. No hemos sido derrotados solo por un hombre. Aquel viento repentino, aquella tempestad de polvo, fue sin duda el Dios de Israel. ¡Todo que... mentiras! ¡Palabras! ¡Excusas! Hemos combatido otras veces con viento y polvareda y no obstante hemos vencido. Incluso contra enemigos superiores en número y en armas. El viento, el Dios de Israel. Me pregunto cómo puede un hombre creer tal cúmulo de necedades. Que cierren al instante las puertas de la ciudad. Un momento, esperad un momento para cerrar. Esperad un momento, os lo suplico. Entrad, malditas. Anda tú, condenada. ¡Vamos, disparad un momento! ¡Muévete! ¡No han entrado todavía todas mis ovejas! ¡Y calla! ¡Mis ovejas! ¡Vete! ¡Mis ovejas! ¡Cerrad! ¡Mis ovejas! La mitad se han quedado fuera. ¡Dejadlas entrar! ¡Mala gente! ¡Eso es lo que soy! Han descubierto que estás en la ciudad. Te andan buscando por todas las casas. Tenemos que hacer algo. Hablaré con los soldados. Conozco a muchos. Vienen a menudo a verme. Alguno hasta me debe dinero. No te preocupes. Me voy. ¿Pero a dónde? Las puertas están cerradas. Gaza está llena de soldados filisteos que te buscan.
¡Mirad ahí arriba! ¡Es Sansón! ¡Vamos, a él! ¡No le dejéis escapar! Mirando ahí. Son las puertas que había robado Sansón. ¡Anda, vete! ¡Hala! ¿Te gusta este? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? ¿Yo? Nada. No es poca cosa. ¿Quieres un poco de ungüento? ¿Una túnica escarlata? ¿Eh? ¿Un brazalete? ¡Ladronas! ¡Ladronas! ¡Dame! ¡Ladrona el collar! ¡No quería llevarlo! ¡Dame mi collar! ¡Dame! ¡Ladrona, devuélveme el collar! ¡No soy dame, una ladrona! ¡Dámelo! ¡Dámelo mi collar! No. ¡Dámelo! ¡Soltadme! ¡Soltadme! Nada más verla he comprendido que era una ladrona. ¿Seguro de que bastará esa sola estatua para sostener todo el peso del templo? Oh. Es que si no fuera así, con el templo caería también mi propia cabeza. Al decirme que eras muy bella y merecedora de muy distinto destino. Pero a lo mejor tú preferirás la vida tranquila que brinda el campo. No, no creo que seas tan necia. Sabes muy bien lo que significa para una mujer hermosa como tú vivir aquí. Preciosos vestidos, joyas, toda clase de riquezas.
Sabes también, sin embargo, que todo eso no se puede obtener sin pagar nada por ello. Verás, Dalila, sabemos que es este tu nombre. A nosotros solo nos interesa averiguar cuál es el secreto de su fuerza. Quiero decir, la del hombre con el que convives, ese al que llaman Sansón. No, no te asustes. ¿Tú le amas? Está bien. Te doy mi palabra de que no quiero que muera. Ya hubiese enviado a mis soldados a matarlo. Hace bastante tiempo que sabemos que se oculta en tu casa. De modo que, si quieres, podrás obtener a poca costa todas las cosas que has deseado siempre. Mira, señora. Lo hemos conseguido. Para terminar con todo, necesito nuevas levas de hebreos. ¿Mueren continuamente tantos en estos trabajos? ¿Cómo puedes permanecer aquí mientras los filisteos se llevan a tus hermanos, incluso a las mujeres y los niños, y los obligan a hacer trabajos insoportables, inhumanos? Ni siquiera las bestias resistirían tanto padecer. Cada día sucumbe alguno. ¿Qué puedo hacer yo? Dios te ha dado la fuerza para que puedas defender a Israel. Tú eres nuestro juez, Sansón. Cuando he empleado mi fuerza, se me ha criticado. Han tenido más miedo de mí que de los filisteos. Y hasta consiguieron obligarme a que me entregara indefenso a mis enemigos. No has de olvidarlo. Me entregaron a ellos atado como un ladrón. Sí, lo sé. Y no lo olvido. Pero acuérdate de que varias veces tú también incurriste en errores. Y obraste solo para vengarte. Y al hacer eso, en vez de prestar ayuda a tu pueblo, todavía lo expusiste más a grandes peligros. No, Dios no te dio con esa intención tu fuerza extraordinaria. Es cierto, pero está visto que no sé utilizarla. Entonces, que me dejen en paz. Mira, ha regresado. Quiero que la conozcas, madre. No, Sansón. Hoy no. Además, casi prefiero no conocerla. ¿No contestas? Era mi madre. ¿Y por qué no le has dicho que se quedara? Adivina qué he encontrado. Fíjate, la he encontrado en un remanso del arroyuelo. La habrá perdido un mercader. No me gusta. Debe de ser falsa. He visto piedras mucho más hermosas. ¿Dónde? En el cuello de mujeres con más suerte que yo. Dalila. Empiezo ya a pensar que no me quiere. De lo contrario, tratarías de hacerme feliz.
Con tu fuerza podrías conseguirlo todo. Tú no sabes, Dalila, que precisamente esta fuerza es una para mí. Casi una condena. Pero podrías detener las caravanas, asustar a los mercaderes. ¿E incluso hacerme ladrón? No, no. Ladrón no. Pero es una verdadera pena no utilizar esta fuerza que tienes en los brazos. Tienes toda tu fuerza en los brazos, ¿no es cierto? Sí, claro, claro que en los brazos. Sí, pero no es solo cuestión de músculos, ¿verdad? Debe de haber algún secreto que me ocultas. Yo creo que... Sí, hay un secreto. Mira, bastaría con atarme con 7 cuerdas nuevas hechas con nervios frescos de animales recién muertos. Como esas. Y entonces, hasta un niño podría vencerme. Incluso tú. ¿Tu fuerza? Sí. No hay ningún secreto. Sansón es fuerte. Eso es todo. Acuérdate de que Sansón te engaña, Dalila. No es verdad. Está enamorado de mí. Y eso no es asunto vuestro. Además, sois muchos. ¿Qué miedo tenéis? Prendedlo, ya que sabéis dónde está. ¿Basta un hombre solo para asustaros? A un hombre que ha sido capaz de matar a un millar de los nuestros y de llevarse las puertas de Gaza, no se le puede vencer con la fuerza. No queremos seguir dejándonos matar tan inútilmente. Tú nos prometiste descubrir el secreto de su fuerza. Lo he intentado 3 veces. Y siempre me ha engañado. Y además, no quiero hacerlo. ¿Sabes qué me está ocurriendo? Que estoy habituándome a esta casa. Y a ti. Y presiento que
Sin duda, ¿se puede saber qué tienes? Que no es cierto. Que sé que no eres feliz conmigo. Estás siempre pensando en tu madre. Y en tu pueblo. Sé que tarde o temprano te cansarás de mí. Y me dejarás. ¿Qué pretendes entonces? ¿Que me ría? ¿Que esté contenta? ¿Que bromee, tal vez? Dalila. Una vez, hace mucho tiempo, siendo muy joven, me enamoré. Ella era encantadora, hija de un tamnita, una filistea. Me traicionó el mismo día de nuestra boda y desde entonces no me he fiado de las mujeres. Pero tú, Dalila, eres distinta. Tú tratas de ayudarme. Yo sé que me eres fiel. ¿Por qué lloras? No he tenido intención de ofenderte. Mi única intención era decirte que tengo fe en ti. Escucha. Quiero demostrarte que creo en ti. Tú me has pedido muchas veces que te dé una prueba. Una verdadera prueba de mi amor. Pues bien. Te daré ahora esa prueba que me has pedido. Voy a revelarte el secreto de mi fuerza. No, Sansón. No. ¿Temes acaso que pueda volver a engañarte? Inventé todas aquellas historias porque aún no estaba seguro de poder confiar en ti. Pero ahora, sé que nunca serías capaz de traicionarme. No. Dalila. No hables, no hables. En mis cabellos. En mis cabellos está mi fuerza. En tus cabellos. Es cierto. Sí. Es cierto, Dalila. Soy nazareo, consagrado a Dios. Por la cabeza de un nazareo no debe pasar nunca la navaja. Faltaría a mi voto si me dejara rapar el pelo y toda mi fuerza me abandonaría. Oh, Sansón, ¿por qué me lo has confesado? ¿Por qué?
Llevo caminando más de 2 meses. Estoy cansada, agotada. No sé ni cómo he podido llegar hasta aquí. ¿Pero por qué acudes precisamente a mí? Porque tú conociste a Sansón. Me han dicho que si tú quieres, puedes hablar con la guardia. ¿Por qué no has recurrido a Dalila? Ahora se ha vuelto más amiga de los filisteos que yo. No llores. Conozco a alguien que podrá ayudarnos. Un momento. Me conformo con que me dejen verlo, aunque solo sea un momento. Ahora vete. Me estoy esperando a una persona. Vuelve mañana por la mañana, ¿eh? Un momento. No pido más que poder verlo, solo un momento. Sí, pero ahora vete. Un momento, nada más. Un momento. Haré todo lo que pueda. ¿Qué han hecho, hijo? ¿Qué han hecho contigo? Los ojos, tus ojos. No me lo habían dicho. Siéntate.
Déjame acariciar tus manos. Y ahora, dime algo de fuera de aquí. Cualquier cosa. Lo que tú quieras. No. No. No quiero que llores. Procura, en cambio, hablarme. Cuéntame. ¿Fuera luz del sol? ¿O acaso llueve? Puedo verte, ¿sabes? Si tú me dices que fuera está lloviendo y que los campos sufren los primeros fríos, entonces en mi mente se hace vivo el recuerdo de tu frente cubierta de arrugas. Si en cambio me dijeras que el cielo está azul, que hay un sol tibio y que mi padre está bien, entonces volveré a ver tu sonrisa y estaré contento. ¿Notas mis cabellos? Sí, han vuelto a crecerme. Son como eran antes. Pero no me ha sido devuelta mi fuerza. ¿Qué me importan los ojos? Día tras día, iba sintiéndolos crecer. Y de noche continuaba palpándolos. Y ahora ya vuelven a ser tan largos como eran entonces. Pero con ellos no ha vuelto mi fuerza. ¡No ha vuelto mi fuerza! Lo sé. Cometí un error. Dios me había elegido como juez de su pueblo. Y yo lo traicioné. Escucha, madre. Mañana vendrán a buscarme y me llevarán al templo de Dagón. Estarán presentes los príncipes de las cinco ciudades para verme encadenado. Rogaré al Señor que me perdone y vuelva a hacerme instrumento de su infinito poder. También tú debes rogar. Toma, te lo manda tu padre. Tenía tantas cosas que decirte. Y sin embargo, apenas te he dicho nada. Perdóname. Llévatela de aquí. Thank you.
tenéis al gran juez de Israel, el adalid de los hebreos. Este es el que incendiaba nuestras mieses, el que destruía nuestros campos y mataba a nuestros soldados. El enemigo de nuestro pueblo lo tenéis ahora a vuestros pies y también a los pies del gran Dagón. Toda su fuerza ha terminado ya. Destruida para siempre por manos de una mujer. ¡Dalila! Mi señor, deja que me vaya, te lo suplico. ¿Acaso pretendes hacerme creer que estás arrepentida de lo que hiciste? Permanecerás aquí. ¡Viva el templo, Sansón!
Apiádate, señor. Perdóname. Haz que sea solo una vez más el ejecutor de tu justicia. Y luego hazme morir. Concebirás y darás a luz un hijo que hará voto de no cortarse jamás los cabellos por cuanto ha de ser nazareo desde su nacimiento. Y será él quien comenzará a librar a Israel del yugo de los filisteos.